coles, es que están jugando con la caja, y nos hemos encontrado que mirad qué paquete nos ha llegado. Están estos niños aquí nerviositos perdidos. Bueno, están haciendo ya una casita, ya veis los niños. Ellos disfrutan más con la caja que con lo que hay dentro. Bueno, tenemos por aquí de Hipergogó una supermoto eléctrica, una mini bike, se llama una mini moto eléctrica, que os la quiero enseñar. Es una moto, es a partir de 6 años, pero va también por altura. Entonces, en el caso de Nico, por ejemplo, la puede usar aunque tenga 5 años. Y bueno, es una moto. Estos niños van a alucinar, ¿eh? Sobre todo para Mateo y Nicolás. Y bueno, pues esta tarde tenemos tarea, ¿eh, chicos? Tenemos que montarla, la vamos a abrir, la vamos a montar y os la vamos a enseñar. Porque nos parece una opción estupenda como regalito para la época que viene, no digo nada. Y de cumpleaños y demás, ¿vale? ¡Hola! Nena, vaya. Oye, que yo las quiero para mí, ¿vale? Es una chulada. Vaya es que moto. Sí, es que es una super moto, vamos, que lo vamos a flipar. Con esto, cuando nos vayamos de paseito con los peques. De verdad, ¿no? Que es una moto de verdad, una moto eléctrica, vamos. Que es una moto eléctrica, de verdad, que no es una moto de en plan motito de juguete, sino la UL. Que vamos, que por ejemplo para Lucas no valen. Bueno, tiene velocidad baja, a ver. Pero Lucas tiene 3 añitos, mira. Y tendríamos que estar con él todo el rato, que no, no la puede coger solo. Luego la vemos bien y vemos cómo anda, porque vamos, que por eso también es a partir de 6 años. Ten cuidado, Mateo. Bueno, os hago como siempre el unboxing así de manera muy natural, porque aquí con mis niños emocionados, pues están ellos encargándose de ir abriendo todo. Por aquí tenemos la rueda, ¿vale? Aparte, como veis, la rueda. Mira lo que viene en la caja. Vienen para poder inflarlas en cualquier gasolinera, por ejemplo. Ya puedes ir a eléctrica. Sí. Y fijaos. Para que sean más seguras, que es como los patinetes eléctricos, pero en versión moto para niños, ¿vale? Entonces por aquí. En la caja viene esto. Ahí. Tenemos el manual de instrucciones en el que nos va a explicar en varios idiomas, entre ellos el español. Viene por aquí. A ver, aquí. En la 78 lo pone a la 96 en español. Cargador de batería, todo esto viene aquí en esta cajita. Sí, cariño, eso es para la, sí, para la parte delantera. Claro, muy bien, mira qué bonita es. O sea, es súper bonita. Ahora la veréis entera ya montada, que están ahí emocionados. Y yo también, todo hay que decirlo. Esto va encima de la rueda trasera y delantera. Esto es para la rueda delantera. Mira, hombre, super. Estas son las instrucciones. Ni tornillos ni nada. Imán. ¡Hola! ¡Hola! Para que ahí guarden sus cositas. Son imanes, mira. A ver. ¿Ves? ¡Oh, qué chulo! ¡Hasta la madera! Mira, estas son las instrucciones. Esas son las instrucciones, sí, cariño. Y igual, por aquí tenemos esta bolsita que vienen todos los accesorios. Es súper raro porque hay puchero en esta casa para comer. Has visto la moto y ¡pum! La moto. Con montadito de pan, ¿eh? Con montadito no, de pan. Con, ah. Con pringada, ¿no? Quiere decir. Y lo tengo por ahí, que además me ha salido buenísimo, chicas. Me ha salido, tengo por aquí el arroz ya cocidito. Por aquí apartada. Sí, espérate. Hago esto, mira. Por aquí apartadita la pringada. ¿Qué haces? Hago esto con. Y por aquí tengo el caldito ya. Voy a apartar porque ahora se ha enfriado y aprovecho para quitarle la grasita encima. Como se va enfriando, yo aprovecho y se la quito. Espérate, cariño, ¿no toques la pringa todavía? Vale, es que me encanta la pringa. Yo te voy a poner un super plato. Los garbancitos con las verduras y con el arroz. Te ha salido el caldito, vamos, buenísimo. Lo pruebo ya, un poquillo de carne también. Parece que pollo, desmenuzado. ¿Eh? La pringa parece pollo, ¿eh? Claro, parece, no, mi vida, es que pollo. Parece pollo. Pollo, ternera y tocinito. Bueno. Por ahí se carga, muy bien, Mateo. Creo que sí, ¿no? ¿Es ese? A ver. Sí, exactamente. Por ahí cargamos la batería. Fijaos que es fácil. Lo rompe. Y ahora sí, si ya está cargada 100%, pues lo cierra con este tap. Muy bien, Mateo. No me deja hablar, Mateo, vamos. Qué bien lo haces, Mateo. Está haciendo él la colaboración de la moto. Ay, le va a quitar el trabajo a la mami. Por aquí rueda. Los frenos, bueno, vamos a montarla y ahora vemos. ¿Esto se infla la rueda? Exactamente, que se inflan en cualquier gasolinera, ¿no, Raúl? Sí. Bueno,
Ya le ha puesto Raúl la rueda delantera. Raúl, cómete. Y ahora le vamos a poner el manillar. Es súper bonita. Parece una moto de verdad, de las de mayores. La estética es la misma. El patinete eléctrico. Luca llega. ¿Qué? Con el patinete eléctrico. Sí. Tiene el mismo mecanismo que un patinete eléctrico, claro. Es de batería eléctrica. No, 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 no lo, no lo quites, que lo va a poner papá ahora. ¿Vale? Que estoy con unos tornillos aquí. Estos que están aquí. Esto va... ¿Así? No me da risa. Ya está, loco. Viene todo lo necesario para el montaje, ¿no, Raúl? Un papato. La llave y toda, ¿no? Él es un crack, es un papá. Tiene poco que montar, ¿eh? Es muy fácil, ¿no? Tiene cinco... Vamos, tiene muy poco que montar. Viene prácticamente montado, o sea que cero trabajo para los papis. ¿Te puedo montar? Mira, ahora, chulo, espérate, ¿no? ¡Qué chulo! ¡Chulísimo! Bueno, estamos por aquí haciendo la prueba en el patio, que es terreno controlado. Y bueno, Mateo está alucinando. Ten cuidado, Lucas, que va a andar Mateo. Mira, ven. ¡Hola, qué chulo! El sonido que hace imitando a las motos de verdad. Venga, dale. Este fin de vamos a ir a un parque súper chulo que tenemos cerca de casa. Y la vamos a probar allí, que es un parque de educación vial. Y es una chulada. ¿Cuándo vamos a ir? Un escape, este fin de vamos a ir. Vamos a probar allí. Okay. La llave del coche, ¿dónde está? A ver, estas cosas de última hora a mí me ponen de nuevo aquí. Vámonos, Gordi. Ahora cuando venga recogemos, recojo el desastre. Venga, la mochilita la lleváis. Venga, vamos. Todavía un papito volando. La mochila de Luca. Bueno. Martes. Ay. Colocando por ahí. Los cristales están súper empañados ya de la helada y tal por la noche. Nico, ya, Nico, ya. Hoy, los ánimos mañaneros aquí de mi equipo. Ya, pues venga. Yo voy vestida de deporte, que lo dejo en el cole y me voy al gimnasio. Bueno, bueno, corriendo que voy a no variar porque hoy se me está echando la hora encima. Es lo que tiene trabajar desde casa, que una pues se le pasa el tiempo y yo no sé si os pasará como a mí, las que trabajáis también desde casa o teletrabajáis, que yo he llegado a sentirme culpable de estar editando vídeo o haciendo short o un reel para Instagram, que al fin y al cabo también es trabajo, sabiendo que tenía que hacer cosas en la casa, como ahora mismo. Me llevo a sentir culpable y luego digo, seré tonta, vamos a ver si es que es trabajo. Lo que pasa es que como estamos en casa y lo hacemos desde casa, es la sensación de que estamos perdiendo el tiempo. Y yo ese chip me lo tengo que quitar. Bueno, ese y muchos otros. A ver si os doy, yo he tocado una charlita de la mía guapa. Pero que sí, vaya, que me tengo que quitar ese chip porque... Me tengo yo que, ¿cómo se dice? Me lo tengo yo que creer, o sea, me tengo yo misma que creer que no estoy perdiendo el tiempo, sino que es que el trabajo con redes sociales, pues muchas veces es muy esclavo en el sentido de que no tienes un horario, está genial porque es algo que puedes hacer desde casa, compatibilizarlo, pero... no tienes un horario en el que tú digas desconecto y ya pues... No, sino que estás en casa, entonces claro, es como que si estás liada con el ordenador, con el iPad, con el móvil, trabajando,
es como que, no sé, es que no sé explicarlo. Es, lo mismo es una paranoia mía, pero es la sensación de, ostras, estoy perdiendo el tiempo, ¿sabes? Es como que, como estoy ahí con el móvil, es como que estoy perdiendo el tiempo y no, no estoy perdiendo el tiempo. Estoy siendo productiva económicamente hablando. Económicamente hablando, que productivas somos todas, aunque no trabajemos desde casa ni fuera de casa, porque ya simplemente el trabajo de casa y de todo lo que conlleva es ser productiva. Pero ustedes me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir. Económicamente hablando, que tengo yo esa sensación y me da mucho coraje de mí misma. Oye, digo, ¿por qué me pasa eso? Es como que todavía yo creo que, sobre todo en España, tenemos el chi, la cosita, de que si no estás, como se dice, calentando el culo en la silla de la oficina, no es trabajo, ¿no? Es como que todo lo que se salga un poco de los trabajos tradicionales, pues se hace raro, porque como es más novedoso y aquí en España, pues es como que vamos un poco a la cola de todo eso, pues yo creo que tenemos también ese chi en la cabeza, yo qué sé, no sé por qué me pasa, pero me pasa. No, pues no, que estoy ahí, que estoy trabajando con el ordenador y con el móvil y estoy corriendo con el agobio de que tengo que poner la comida, que tengo que limpiar, que voy a descolgar ahora la cocina que me falta del salón porque estoy, ya sabéis que estoy haciendo limpieza a fondo de... que os conté, porque me gusta decorar la casa de Navidad con la casa ya a fondo limpia. Y claro, pues estoy con todo eso en la cabeza y me da la sensación de que si estoy con el móvil, pues pierdo el tiempo, en vez de decir, no, concha, es que eso es tan necesario como lo otro ahora mismo, entonces, en fin, yo y mis reflexiones matutinas, que voy a poner hoy un potajito de garbanzo, yo no lo voy a comer, yo me voy a tomar, que sobró de ayer, el guiso de choco que hice, y eso voy a comer yo, que es más ligerito y me apetece más, no me apetece comer garbanzo, para los niños que les encanta. Y además, pues a ellos las legumbres, pues, bueno, las legumbres son muy necesarias y sanas para todo el mundo, pero me refiero que a ellos que están en edad de crecimiento y demás, pues mejor, ¿no? Y más para mis chicos deportistas, que las legumbres les vienen súper bien. Ahora con el tema del fútbol y demás, es proteína vegetal, les viene muy bien. Y yo me voy a tomar eso que sobró de ayer, porque yo es que la legumbre es que no... Sé que las tengo que comer y las como y luego siempre es verdad que digo, están buenas, pero me cuesta trabajillo. Me pasa desde chica, me cuesta. Además, me resulta muy pesada. Me gusta comer cosas más ligeritas. Entonces, pues eso. Así aprovecho y me como yo lo que sobre ella. Le voy a poner calabaza dulce, que le da un toque buenísimo. Le voy a poner, tengo ya, bueno, os voy a enseñar, como siempre, estoy corriendo yo como las locas, siempre igual. Llevo por aquí, o sea, tengo por aquí la olla ya con los garbanzos que dejé ayer en remojo, ¿vale? Y luego aquí, en este de hecho, estoy cortando, en este tupper, pimiento verde, calabaza dulce, zanahoria, cebolla, patata y le voy a poner también ajo, ¿vale? Lo que es un típico potaje de garbanzo, un cocidito, que le digo yo, un cocido de garbanzo, ¿vale? Y tomate, también lleva un tomate pelado, también. Esto es, me apaña muchísimo porque es súper rápido de hacer, a los niños les encanta, es una de sus comidas favoritas, ellos el cuchareo, ya sabéis que les encanta, les gusta muchísimo. Entonces, pues oye, la verdad que eso es una gozada, porque es comida sana, tradicional y no me lleva apenas tiempo de hacer. No tengo que perder mucho tiempo en hacerla. Entonces me facilita mucho los días así que voy más, que estoy a lo mejor con más trabajo y demás y tengo menos tiempo para cocinar cosas entretenidas, pues esto me apaña muchísimo, este tipo de comida. Y nada, hoy os he dejado, os estoy dejando... En Instagram, vamos, llevo un par de días haciéndolo nada más, pero de vez en cuando lo voy a ir subiendo porque noto que muchas me habéis preguntado también por Instagram que cuál es mi rutina en el gimnasio, que cómo vengo haciéndolo. Yo os dije que mi idea era ir unos 3 días en semana, quien dice 3 dice 4 porque otra vez me ha venido la gana, la motivación y ahora que vuelvo a tener un poquito más de tiempo y demás, pues
me apetece retomarlo. Me ha venido con muchas ganas otra vez, las ganas de... valga la redundancia. Las ganas de... del gimnasio. Entonces, pues lo voy a aprovechar. Esta semana, por ejemplo, que es lunes, martes, miércoles, jueves no puedo porque tengo que hacer unas gestiones de papel y demás por la mañana y voy a estar toda la mañana fuera. Entonces iré lunes, martes, miércoles y viernes, ¿vale? 4 días. Y cada día pues voy trabajando una zona del cuerpo distinta, no trabajo siempre lo mismo, ¿vale? Entonces todo os lo estoy dejando en Reels, que se me ocurrió, digo, mira qué guay, Reels de un minuto en Instagram, y luego lo que hago es que lo pongo también en formato short en YouTube, para que también lo tengáis por aquí. Esto, no, que he visto ahí una manchita rara, pero es del chorizo. Voy a poner el cocido con la carne que compré, que os enseñé el otro día, tan buena. Bueno, tengo aquí, os lo voy a enseñar. Este trozo de cerdo, ¿vale? Es que lo congelé. Me está picando el ojo de la cebolla, lo más grande. La morcilla, chorizo y el tocino con la veta de jamón. Ahí la grasita buena. Para los que se lo puedan comer. Yo no me lo voy a comer, yo no voy a comer eso. Bueno. Pues ya está. Esto ahora lo que hacemos es que lo vamos a llevar... Bueno, tengo por aquí, como os decía, voy a poner esto por aquí para que lo veáis mejor, ¿vale? Mientras que voy haciéndolo, que tengo el trípode ahí escondido. Y como me pongo a coger el trípode, ya sí que se me hace tarde. Sobre la marcha, mirad, le he hecho así todas las verduritas encima. Es que ya os digo que esto es... no tiene nada que hacer. Me encanta porque no tiene nada que hacer. Me falta algo. La patata. Patatita. Le vamos a poner una patata grande también. Y luego, pues como todos los guisos que yo hago de este estilo, una vez que ya está cocinado, voy a triturar el pimiento con la cebolla y con el tomate y lo vuelvo a poner en la olla y le doy un último hervor. Eso va a marcar la diferencia, porque se queda el caldo así súper espesito, buenísimo, con mucho más sabor que si lo dejamos así tal cual, ¿vale? El truquillo de mi mami, y bueno, pues yo lo comparto también a vosotros, a mí me lo enseñó en su día a mi madre. A mí es que me encantaba siempre la cocina, desde que tenía 7-8 años, me acuerdo que me ponía con mi madre en la cocina a ver todo lo que ella iba cocinando. Entonces, pues claro, al final aprendes nada más que de ir mirando y preguntando, porque yo soy muy preguntona y lo preguntaba todo. Entonces, pues así he ido aprendiendo. Y luego que me gusta mucho también innovar, muchas veces me habéis preguntado, pues también me gusta innovar, darle mi propio toque a las comidas, voy cambiando cosillas. No me gusta ser repetitiva, intento no repetirme, pero es verdad que con niños es complicado, porque claro, a ellos, pues... yo sé las comidas que más les gusta y entonces sé con lo que mejor comen, y como ahora mismo lo que quiero es que coman bien, porque están en época de crecimiento y hacen deporte y demás, entonces yo lo que quiero es que coman bien. Y mira, y si sé que, por ejemplo, pues esto le encanta, las cositas que le encantan, pues digo, no me complico, y de eso sí que se lo pone siempre, todas las semanas, pues una olla, o... porque sé que son cosas que sí o sí le van a gustar. Pero luego sí que me gusta innovando, sobre todo para cositas así para mí, para Raúl y demás, pues me gusta mucho innovar la cocina oriental, la mezcla de sabores, así el agridulce, todo eso me encanta. Bueno, pues yo esto lo voy a poner aquí, porque ahora que tengo aquí, que se me olvida sacar mi super bolita esta, que me apaña a mí lo más grande, para que me dé compost para mi huertito, y lo voy echando aquí. Que tendría que haberla sacado antes, obviamente, pero bueno. Esto es lo que tiene. Y como las locas siempre. ¡Ay, ay! Mira, mira las agujetas que tengo. Yo no puedo echar. Tengo unas agujetas de la caña que me di ayer en las piernas, en la parte de aquí de los cuádriceps y demás. Que es que. No, esto no va para acá. Esto tiene semilla. Es que no me puedo echar. Mañana la tendré peor, pero no pasa nada. Hay que seguir calentándolo porque eso es lo que hace que te duelas menos. Como nos quedemos parados, es peor. Bueno, pues ya está. Le voy a poner al fuego. Mira, ya lo tenemos por aquí. Lo vamos a encender. Y es que son ya las 12 y 10.
Bueno, es buena hora. Da tiempo de sobra. Le vamos a poner sal, bastantito, porque es una olla bastante grande. Entonces, ponemos bastante sal. Y yo de momento no me gusta echarle, esto cómo se dice, las especias, el pimentón, pimentón rojo que le he hecho yo, pimienta negra, comino. Eso se lo he hecho después cuando ya ha roto los primeros hervores, que yo he apartado la espumita que sale del garbanzo y demás. Entonces ya le he hecho el resto de cosas, de especias, vaya. Porque si no, cuando quito la espumita, se me vienen todas las especias con las espumitas y me da mucho coraje, ¿vale? Manías de una, de cada una. Esto lo voy a dejar así hasta que eso, que rompa el bis, y vamos espumando. Y ya le ponemos el aceite, las especias y bueno, ahora os enseño. De moto, espérate, que vamos a enseñarla bien. Mirad qué chulada de moto. Le hemos bajado la velocidad al mínimo, no tuvo escape.